las cosas caen por su propio peso. Ustedes se van a dar cuenta. No voy a decir nada. El nuevo romance de Chiqui Rivera y Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. Vaya que causó furor en todas partes. Todos queremos saber las opiniones de cada uno de los involucrados en esta relación. Y ahora es Mr. Tempo quien habla al respecto sobre el beso con Chiquis. Y nada más para que veas qué indirectota le mandó a Lorenzo Méndez. Mr. Tempo dijo lo siguiente. Ponte a chambear, déjate victimizarte. Ponte a chambear, la gente que nos está viendo. Yo no sé ustedes, pero desde que vi las imágenes de ese beso entre Chiquis Rivera y Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, yo solo quería investigar más y más acerca de esta relación. Si andan, no andan. ¿Fue un besito de amigos? ¿O fue un besito de despedida? Estas fueron las principales preguntas que nos hicimos, pero la que más se mencionaba era, ¿Chiquis Rivera sí le fue infiel a Lorenzo Méndez o no? Porque recordemos, ella sigue casada con Lorenzo, legalmente hablando, claro. Ahora, a través de una pequeña entrevista, Mr. Tempo dijo que sí tiene una relación con Chiquis Rivera, pero dijo que esta relación es laboral. A través de medios de comunicación, Mr. Tempo dijo que él y Chiquis Rivera están haciendo un par de negocios, que supuestamente desde que empezaron a subir historias en ese restaurante, fue porque venían saliendo de una supuesta junta. Pero desde ese momento vimos que ya estaban intercambiando miradas coquetas. Por lo mismo que están trabajando en una marca de tequila, le preguntaron a Mr. Tempo acerca del beso con Chiquis y esto fue lo que explicó. El tequila no se toma shots, se toma besos. Se me olvidó que estaba hablando del tequila. Cuando le preguntaron a Mr. Tempo que si acaso él le dio el beso a Chiquis, debido a que a lo lejos pudo ver que los estaban grabando, él dijo que eso era totalmente falso. Como que quisieron preguntarle si acaso él lo estaba haciendo únicamente para llamar la atención, porque sabía que se generaría un enorme gigantesco escándalo. Mr. Tempo estaba total y completamente asombrado de que los pudieran grabar, ya que ellos se encontraban en un segundo piso. ¿Acaso el paparazzi se subiría a un árbol? El empresario también aclaró que en ese hotel, cada uno se quedó en una recámara diferente, ya que la compañía de tequila en la cual están trabajando les otorgó dos habitaciones separadas, aunque pues probablemente eran vecinos de pasillo o del lado de la cama, no sabemos. Pero supuestamente aclaró que ambos durmieron separados. Acerca de Chiquis, él platicó que se conocen desde hace 4 años y que fue él quien la contactó hace una semana para poder ofrecerle este negocio. Obviamente los medios de comunicación le quisieron preguntar acerca de Lorenzo Méndez y esto fue lo que respondió. No tengo por qué mandarle mensajes a esa persona y pues que arreglen sus broncas entre ellos, a mí no me metan. A ver, eso ya está como que medio raro, ¿no? O sea, ¿conoces a alguien durante 4 años pero no conoces con quién se casó? Él dijo que fue a uno de los cumpleaños de Chiquis. ¿Ahí no estaba Lorenzo o qué onda? Además, si tan buenos amigos, pues mínimo conoces al compadre, ¿no? Pero bueno, además de echarle 1000 flores a Chiquis, diciendo que ella es una fregona, una super persona, apasionada, que sabe lo que quiere, que nunca se da por vencida, confirmó lo que tanto queríamos escuchar. Y fue lo siguiente. Entonces, eso es lo que me atrae de ella, que es una un gran ser humano y no, nada que ver. Nunca hubo infidelidad. Ella ya estaba separada legalmente desde hace 30 días. Horas después, Mr. Tempo se encontraba en una rueda de prensa, donde de hecho estaba presentando otro tequila. Pero en esta misma, claro que los reporteros aprovecharon y le hicieron la pregunta de que si pensaba que Lorenzo se estaba haciendo la víctima y esto respondió. Las cosas caen por su propio peso. Ustedes van a dar cuenta. No, no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Mr. Tempo? ¿Crees que efectivamente él y Chiquis Rivera sí vayan a tener una relación más adelante? ¿O será que ya la tienen en secreto? ¿Será esta relación el motivo de la separación entre Chiquis y Lorenzo? ¿Será que efectivamente ellos sí se vayan a divorciar legalmente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para muchísimo más. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.